contabas que habían tenido esta conversación que había durado 20 minutos, donde se habían manifestado las intenciones de seguir de las partes, pero que las informaciones que habían salido era que había una discrepancia en cuanto a la duración del contrato, que tú querrías 2 años y que Colo Colo ofrecería 1. ¿Es así o no es tan así? Yo creo que lo que me motivó en el fondo a acceder a una entrevista es básicamente por lo que sale en la prensa, o muchos de ustedes averiguan bien o mal, o les llega el rumor, no hay negociación. No, en su minuto sí la hubo, pero desde que está este problema del campeonato, que se terminó el, no hubo negociación, no hubo 1 año, 2 años, no hubo más cero, menos cero, no hubo. Entonces cuando ustedes me dicen, o cuando sale que el jugador quiere 2 años y el club ofrece 1, yo no tengo ese papel donde diga el club ofrece 1 año y ofrece 3-0, por así decirlo, ¿ya? Uh-huh. Entonces no hay negociación, pues. Entonces tu pregunta no tiene respuesta, porque no hubo hasta el minuto algo concreto, un papel concreto en la mesa. Ustedes mismos ayer dijeron durante el día, la tarde, hoy día también, que la reunión duró 15 minutos. Entonces no, si yo tuviera algo ya concreto, quizá te podría responder tu pregunta, pero cuando se habla de que yo quiero 2 años y que el club me ofreció 2 años, es que eso no lo tengo yo hoy día, po. A no ser que ustedes tengan otra información y que a ustedes le hayan presentado la propuesta, y a mí no, po. No, por lo menos acá no ha sido. Bueno, a mí tampoco.